Bueno, tampoco escala. Vamos con otro asunto. Esta semana llega al Congreso de los Diputados el proyecto Gran Simio. Con él se pretende defender y proteger a los grandes primates y respetar su derecho a vivir en libertad, en paz, en su medio natural. Jane Goodall, que lleva toda su vida luchando por ellos, ha venido a España para recordarnos que los simios están en peligro y que su futuro está en nuestras manos. Lili y Manuela viven en el centro Reinfer, uno de los pocos que acogen primates en España. Fueron mascotas exóticas hasta que crecieron y dejaron de divertir a sus dueños para convertirse en un problema. Otros chimpancés llegan con la Guardia Civil rescatados después de entrar de manera ilegal. La ciencia ha confirmado que compartimos con ellos el 99% del ADN, pero también sabemos más sobre su mente. Ellos son capaces de pensar que tú estás pensando, por eso son capaces de engañarnos. Un pensamiento complejo, capacidad de abstracción. Se han estudiado incluso comienzos de principios éticos. Hay muchas capacidades que pensábamos que era un salto en la evolución en los humanos y parece que es un continuo, como dijo Darwin. Pero esa proximidad con nosotros no ha impedido que sigan siendo cobayas de laboratorio o mercancía ilegal de los que también esquilman y asolan sus hábitats. El proyecto Gran Simio quiere que se les reconozcan al menos el derecho a la vida, a la libertad y a un entorno digno. Y sobre todo es hacer un llamamiento de que dentro de 20 años, como no pongamos solución al propio hábitat de los grandes simios, estas criaturas que pertenecen dentro de nuestra propia familia habrán desaparecido y desde luego estaremos cometiendo un gravísimo error que no nos podemos perdonar. Así ha agradecido en el lenguaje de los grandes simios la primatóloga Jane Goodall el apoyo español al proyecto que este miércoles se votará en el Congreso como proposición no de ley. Ha venido a Barcelona a decirnos que su futuro está en nuestras manos. Es muy importante, nos dice, porque están muy amenazados y no se piden derechos humanos, son derechos que se comparten con los humanos y son muy sencillos: derecho a la vida, a no ser torturados y esclavizados, y la protección de su hábitat. El diputado que lleva adelante la iniciativa recuerda que el proyecto Gran Simio no es nuevo. Como mínimo de hace 20 y tantos años, casi 30 años, en que empezó a haber un movimiento, especialmente en la comunidad científica y entre el movimiento animalista, de reconocimiento de las características similares que había entre los grandes simios y la especie humana. Juguetones, tiernos, seres vivos, en resumen, pero muy cercanos a nosotros en la llamada alfombra evolutiva.